caso a San Juan Bautista, iluminado profeta. Por pregonar la verdad, te cortaron la cabeza. Este pueblo que te quiere, hoy te viene a festejar, a decirte cuatro versos y también a palotear. Es de antigua tradición este dance en nuestra tierra, y como amamos lo nuestro, no queremos que se pierda. Estos modos que aquí ves, te rendirán pleitesía y bailarán sus bailes, aprendidos día a día. Acepta este homenaje de este barrio popular, que todos los años tiene un recuerdo para San Juan. ¡Viva San Juan Bautista! Este paloteo, porque hoy falta alguien, falta Gabriel Lagunas, que está luchando contra un jodido cáncer de mierda, está en Málaga, así que para él va este paloteo. También mandar dos besos muy grandes a Asten y a Miriam, que son dos terremotos que no han podido estar, y también una parte de este paloteo va para ellas. Y aunque bueno, aunque tenemos estas bajas, como habéis podido ver, estamos un montón de gente, hacemos el 40 aniversario. Así que bueno, han venido todos estos carcamales, que alguno tiene la cadera ya bailando. Hemos puesto hasta más tablao y todo, casi se nos queda pequeña la plaza. Eneco me dijo, joder, si se os queda pequeña, pues podéis venir aquí al parque del Padre Baztán. Pero dije, no, que yo soy más de herrerías, ¿eh? Esto cosecha propia, ¿eh? Personal, no como mayoral, ¿eh? Como romano, te lo digo. Vale, comenzamos. Tudelanos en general, distinguida concurrencia, que otro año más nos honráis con vuestra grata presencia. Aquí estamos otra vez, reunidos en cuadrilla, para hacer el paloteao y honrar a San Juan Bautista. Y en tan solemne ocasión, no podría yo por menos que desear que paséis un rato alegre y ameno. Y puestos a desear, no he de olvidar mi deseo de que hayáis pasado un año de lo más suave y ligero. Que tengáis buena salud, mucho amor y más dinero, que todos vuestros problemas sean tan solo un recuerdo. Que hoy es día de alegría, de regocijo y de fiesta, y por eso hay que olvidar cosas tristes y funestas. Así es que estáis invitados a compartir nuestro gozo, a presenciar este dance y a disfrutar con nosotros. A todos os saludamos, y por tan grata presencia queremos daros las gracias de la forma más sincera. Y sin más que este preámbulo, ¡puede comenzar la fiesta! ¡Calla, calla, fanfarrón! ¡Cesen ya tus desvaríos! ¡Que de oír tanta pamplina me entran escalofríos! ¿Quién será ese fantasmón que apareció de repente?
vestido de colorines y lleno de inconvenientes. Soy el que soy, nada más. No tengo cuerpo ni forma. Fastidiar a los demás es mi misión y es mi norma. Como veis, tengo dos caras y de veras os aseguro que aún sin tener ojos veo el pasado y el futuro. Desde el principio del mundo, mi espíritu ya existía. Y la maldad de los hombres, yo he presenciado día a día. Este mundo está podrido. Sois hijos de la avaricia y todos terminaréis esclavos de la codicia. ¡Ay, raza maldita y triste! ¡Esbirros de Satanás! Vuestro fin está muy cerca y yo me voy a alegrar porque soy vuestra conciencia. Yo soy el hoy y el mañana, el ayer y el anteayer, y me llamo Tarambana. Tarambana, dices tú. Pues ya te has equivocado, porque yo te llamaría Don Quintinel Amargao. Porque desde que has llegado, no has parado de decir pestes. Si aquí nadie te ha invitado a que tu vida nos cuentes, vete a encordiar a otro sitio y a darle otro el tostón. Que el tiempo pasa volando y ha de seguir la función. Todos, me voy pero volveré. Ya podéis estar seguros. Para libraros de mí, pasaréis los mil apuros. Recién llegado del monte de apacentar mis ovejas, entro en Tudela y la encuentro toda animada y de fiesta. Y es tanta zarabanda con que la música suena que parece que tengo cohetes estallando en la cabeza. Al pasar el puente del Ebro me encontré una cuadrilla que venían hacia aquí con ruido y algarabía. Como no sé lo que pasa y yo soy mucho aldraguero, detrás de ellos me he venido para resolver el misterio. Y vayan llegando aquí, me encuentro a mi mayoral, todo vestido de gala y que no para de hablar. Yo no sé si es mi ignorancia lo que me ha atontado o me ha ciega, o es que el pueblo de Tudela ha perdido la cabeza. Grande estaba tu ignorancia, pues siendo de esta tierra no debías ignorar la magnitud de esta fecha. Pues es San Juan el Bautista, la fiesta que hoy se celebra. Y por él se visten de gala el barrio y Tudela entera. A nuestro santo patrón en su día festejamos. Y para hacer el paloteo, aquí todos nos juntamos. Ahora veo, mayoral, que esta fiesta no es en vano. Que si grande es el jolgorio, así lo requiere el caso. Pues todos estos festejos que se vienen celebrando, pequeña cosa han de ser, tan rara tan gran santo. Pasmádico me has dejado, Rabadán, con tu salida. ¿Quién iba a esperar de ti tan grande sabiduría? Pues nunca te oí decir una cosa tan cabal. Pues cuando no estás borracho, estás loquico de atar. Eso pasa, mayoral, porque usted no me conoce. Que antes de que abra la boca, ya me está tirando coces. Reconozco mis faldillas, pero son todas geniales. Pero es que a usted le parece que son pecados mortales. Está visto y comprobado que en esta cochina vida, si te ponen mala fama, las vas a pasar jodidas. ¿Cómo puedes, Rabadán, hablar con tanto descaro? Si ya sabes tú que tengo mucha más razón que un santo. ¿Qué me dices de tus juergas, borracheras y arrebatos? Riñas, peleas, líos, embustes, chismes, engaños. ¿Qué me dices de las veces que abandonas el rebaño? Para irte por ahí de juerga, que te soplen los cuartos. Oh, ve aquella otra vez que vendiste 10 corderos para irte a jugar las perras y te dejaron en cueros. ¿Cómo puedes hablar tú, capitán de los borrachos, que te pones a beber y terminas hecho un asco? No me pongas esa cara de martirio y sufrimiento, que en cuanto te doy la espalda ya estás dándome tormento. Thank you.
mala costumbre y es de antigua tradición, este mayoral os manda que saludéis al patrón. Homenaje y pleitesía te rinde este abanderado de nuestra noble ciudad, sé protector y aliado. Con la gloriosa Santana, cuida de los tudelanos. De maldades y peligros, protégenos con tu mano. ¿Cómo me llamas, por tú? Si en algo a ti no te ganan, es en cabezonería. Si hicieras caso a la Laura, un poco mejor te iría. Por la calle te encontraste algo que bien olía. Hierba buena, tú dijiste, y al final eran ortigas. Poco tardaste en olerlas y restregarlas por la nariz, sin hacer caso a la rica, que ya lo veía venir. La carota se te puso roja y gorda con el tomate. Aquí tenéis a ser marín, cabezón y botarate. San Juan concebido de manera milagrosa, pues tu madre quedó encinta siendo estéril y achacosa. En esta forma nació, grandes cosas prometía, y los hechos que siguieron, bien que lo demostrarían. Últimamente Chicho se va mucho a pasear, pero él no se va solico, así también puede hablar. Rodeado de mujeres vas tú siempre caminando, a ver si al menos ligas y por fin te acabas casando. Los de tu burro se piensa que tienes novias a millones y que no se las presentas por tocarle los cojones. Pero eso no es así y hay algo que ellos no saben. A ninguna les presentas por miedo a que te la roben. Vestido de piel esparto en el desierto vivías y por hacer penitencia tan solo hierbas comías. Ante tamaños rigores la gente sorprendía y al fe se convertía. No, pues. Por fin diste la noticia que todo el mundo esperaba. El año que viene al final, Pablo Torrellas se casa. Qué raro se me va a hacer verte de traje de vestido, pues justo no es la elegancia el mejor de tus sentidos. Lo que pase en esa boda, mucho miedo me va a dar. Con la cuadrilla que tienes, que están todos sin vacunar. Yo si eso igual me paso, para echar solo un traguico. Que yo también me conozco y no me suelo estar quietico. Por aldeas y poblados predicabas la doctrina y enseñabas a las gentes de toda la Palestina. Por eso tus seguidores a miles se convirtieron y fueron más numerosos que las estrellas del cielo. Últimamente, Josemí no puede pegar ojo hasta que llegan sus hijos y puede echar bien el cerrojo. Pues es que no lleva bien la famosa adolescencia. Entre móvil, ropa y novios está al borde de la histeria. Pero no me seas carca, que es la mejor edad, aunque todas las semanas te tengas que cabrear. Recuerda que tú de joven también de fiesta salías. Ahora toca pechugar con lo que hagan tus hijas. En la orilla de Jordán, Jesús apareció un día y con humildad pidió que tú lo bautizarías. Y tu mano consagrada con agua bautizó a este Jesús que a los hombres con su muerte redimió.
En una cena de empresa te echaron años de más preguntando si eras el padre de uno de tu misma edad. Parece que te afectó y en serio te lo has tomado. Running y dieta a tope para estar bien conservado. Sí, lo cojonudo no es eso, mi querido mayoral. Pues se compró una casica que no podía reformar. Hace unos pocos días la licencia ya te han dado. Así que manos a la obra en cuanto acabe el paloteado. Derrochando valentía y mostrando gran coraje, al malvado rey Herodes reprochaste sus ultrajes. Pues era un hombre vicioso, tirano cruel y traidor, pecador empedernido y duro de corazón. Todos los días Ramírez va al gimnasio y hace pesas, pero luego para cenar se mete un par de hamburguesas. Pero tú tranquilo, Javi, lo que cuenta es la intención. Si luego ligar no ligamos ni por equivocación. Si es que ya os vale a los dos en el gimnasio todas las tardes, más os valdría presentar una mueta a vuestras madres. Tampoco es fin de semana que en casa yo os pueda encontrar. Almuerzos, comidas, cenas y cubatas no pueden faltar. Cuando Herodes se enteró de tus críticas airadas, en la cárcel te encerró para callar tus palabras. Pero cadenas y rejas no pudieron acallar a la voz de la justicia que se empeñaba en gritar. Te has comprado una casa y rápido la has amueblado. La tele, el sofá y la cama, con dos cojones apañado. Espero que sea Laura quien la vaya a decorar, ya que tu gusto heavy es un poco peculiar. No seas inmayoral, que está Miguel preocupado, ya que tras la inversión sin un duro se ha quedado. Yo te propongo que hagas, para sacarte un dinerico, una colecta en la noche, esta noche en la puerta de Manolico. Herodías la ramera que con Herodes vivías, no podía soportar su gallarda valentía. Con su hija Salomé trabaron su perdición y al verdugo te entregaron sin la menor compasión. ¿Quién te ha visto y quién te ve, gaitero de pacotilla? Cada vez te esfuerzas menos en tocar las musiquillas. Me dicen que con tu hijo las cosas no son así, que tienes miedo de todo y estás en un sinvivir. Pero tú estate tranquilo, que nada le va a pasar, pues siempre estarán pendientes tus amigos de San Juan. Deja al muete tranquilo y no le des mucho la vara. Recuerda tú lo que hacías cuando salías con ganas. San Juan Bautista bendito, el mayor de los profetas, escucha a este pueblo tuyo que te recuerda y festeja. Ayúdanos a ser libres y a no tener nunca miedo, a defender la verdad y a seguir siempre tu ejemplo. ¡Viva San Juan Bautista! ¡Viva! Mira a ver si me explicas, al final del paloteado, ¿de dónde sale tu mote? Que me tienes mosqueado. Gominolo, Gominolo, no me hagas más sufrir. Cuéntanos ahora mismo por qué te llaman así. Dejen en paz mayoral, mejor no lo quieras saber. Si nunca lo ha confesado, es que algo quiere esconder. Creo que así te llamaban al doblarte como una goma. Pero ahora con tus añicos no te agachas ni de broma. Javi.
¡Qué montón de disparates! ¿Cómo podéis disfrutar oyendo a estos botarates? Escuchadme, pero a mí, y aguzad bien el oído, que de mi boca oiréis consejos sabios y dignos. En estos tiempos que corren, no tenéis nada que hacer, porque siempre los de abajo llevaréis las de perder. No escuchéis al gobernante, desconfiad del poder. Sea quien sea el que mande, solo os quiere someter. Y por ruedas de molino os querrán hacer pasar. Apartaros del camino por el que os quieran llevar. Esta sociedad apesta. Todo me huele a interés. Habría que cambiarlo todo y volverlo del revés. No hagáis caso de esta gente. No les prestéis atención. Porque ellos son los culpables de este mundo en corrupción. Hipócritas, santurreros, predicadores de nada. ¿A quién quieres engañar con vuestras falsas palabras? Sois esclavos de los ricos, pregoneros del poder. Engañabobos a sueldo, que al pueblo queréis joder. Me dais pena y compasión. Gente ingenua y confiada, al veros tan complacientes, aguantar la chaparrada. ¿Acaso vuestra sangre no hierve de indignación? ¿Cómo podéis soportar toda esta humillación? ¡Falsos, cobardes, indignos, gente sumisa y vulgar, que agacháis vuestras orejas sin quereros enterar! Hay que acabar con vosotros, con tanta superstición, con el miedo y la ignorancia que os anula la razón. ¡Destruyamos este mundo! ¡Derribemos el poder! ¡Que solo queden cenizas cuando vuelva a aparecer! ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! ¡Que empiece la destrucción! ¡Que el fuego acabe con todo! ¡A la hoguera sin compasión! ¡Termina ya de grabar! ¡Cuervo repulsivo y feo! ¡Porque cuando hablas parece una vez de mal agüero! ¡Me voy! ¡Me voy, pero volveré! ¡Ya podéis estar seguros! ¡Para libraros de mí! ¡Pasaré! ¡Veis los mil apuros! Thank you.
Vamos a ver, Rabadán, que casi se me olvidaba. Cuéntame, un santiamén, cómo ha ido la jornada. Porque con eso que es fiesta, tú ya te has desentendido. Y ya no te preocupa más que la juerga y el ruido. Todo ha ido mucho bien. Mayoral, se lo aseguro. Las ovejas han pastado y han estado a buen seguro. Pero al llegar al corral, algo raro ha sucedido. Y yo estoy bien a pensar de lo que aquello habrá sido. Ya me has metido el temor. Habla claro, te lo ordeno. Cuéntame lo que pasó, sea malo o sea bueno. Verá usted, mi mayoral. Esta tarde al encerrar en el corral al rebaño, me ha parecido barruntar que allí pasaba algo extraño. Y yo no sé de seguro lo que esto podía ser, pero me temo y presiento que algo iba a suceder. Pues las ovejas balaban, balidos desesperados, y yo mi palo cogí por estar bien preparado. Por el barullo que había, algo malo debía ser, pues las ovejas de locas no paraban de correr. Y yo, venga a presionarme y a rezar a mi patrón, pidiendo que me ayudara a salvar la situación. No sé, mayoral, pero casi estoy seguro que era el diablo, Lucifer, el que armaba tanto ruido. Porque cuando le grité, San Juan y Jesús me asistan, con el rabo entre las piernas se escapó de ante mi vista. Y el olor que allí dejó, que azufre y fuego parecían, me hizo a mí sospechar que era el diablo el que corría. Calla, Rabadán, ya basta. Tú debes estar borracho. Y es que me dejas pasmao porque mientes a destajo. Y es que tú te merecías, por mentiroso y bellaco, que te tragara la tierra y que te partiera un rayo. Y que el diablo Lucifer, para llevarte condenado, viniera aquí de verdad, entre truenos y relámpagos. ¡Ay! ¡Fancy! ¡Chihuahua! ¡Oh! ¡Una! Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua, vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy quien me trae. Te voy acercando, voy armando. Cogido guapo, es escenario. Madre mía, anda, estas pestañas también que me han puesto, madre mía. Ay, ay, qué chicos, yo venía todos los años aquí así haciendo, pero es que cambian los años y ahora ya de tanto Telecinco, el First Day, estamos con la semana hasta el Super Guay. Pues no veas, ay. ¡Hasta aquí hemos llegado! ¿Ya estáis viniendo conmigo?
que en el infierno os tendré, no, en Telecinco os tendré, en la caldera metidos. Y también me llevaré a todo este pueblo entero, a Juan Bautista también, y a todos los forasteros. Aquí estamos otra vez, Juan Bautista cara a cara, para decirte cuatro cosas ante toda esta calaña. Más poderes que tu Dios tengo yo con esta cara, y mejor hubieses hecho en venirte a mi programa. ¡Sálvame! Allí con la Belén Esteban y el Quique Matamoros, estarías poco viento allí con el taparrabos allá, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué bueno, hoy! Ya le dije, mayoral, aunque usted no me creía, que era el diablo, Lucifer, el que a mí me perseguía. Dices bien, pobre pastor. Yo soy Lucifer la elegante. Y no hay en cielos y tierra quien la tenga más grande. Al conjuro de mi nombre tiemblan todos los cristianos, y grande miedo me tienen los cobardes tudelanos. Ya os podéis preparar, atajo de maleantes, que me os voy a llevar a Telecinco en un instante. Ya tenía yo ganas de venir otra vez a este tablao y de ver la cara al Bautis, al que hacéis este tinglao. Y vosotros, pregoneros, embaucadores sin par, ¿eh? ¡Ay, qué musculitos tiene este! ¡Falaces! ¡Desventurados! ¡Conmigo se debe llevar! Si a este pueblo no me llevo, ni lo logro convencer, juro hundirme en el armario para nunca más salir, ni volver, salir, salir, volver, volver, salir. Este es el Rajoy que me vuelve loco con el salir, volver. Pueblo de Tudela todo, oíd mis buenos consejos y no dejéis de seguirlos si queréis llegar a viejos. Yo quiero ser vuestro amigo, y si queréis algo más, y con mi ingenio y talento, enseñaros muchas cosas que ignoráis en este pueblo. Jesús, ¿dónde está el cura? Jesús, ¿qué me has dicho que ibas a venir? Ah, que estás por ahí. No hagáis caso de Jesús y los curas. Son unos mentirosos. Prometen daros el cielo a que les llenéis el bolso. No vayáis más a la iglesia. Quemad todos los conventos. Eso no sirve de nada. Con eso no gana el cuerpo. Al contrario, en la iglesia, allí cogemos los enfriamientos. No hay más Dios que comer bien, tirar de bota y cubata. Lo demás son tonterías que quedan para las viejas. Aprovechar y gozar de los placeres mundanos. Con lo que me gusta a mí, porque si no acabaréis como los de mujeres, hombres y viceversa. Y todavía que sí, pero que no. Ay, venid conmigo, venid y veréis lo que es gozar en mis ricos aposentos, donde nada os faltará. Bodegas llenas de vino y champán. ¡Hombres, uy, hombres! ¡Los que queráis! ¡Manjares hasta saciaros! Y 10.000 placeres más. Allí hay sitio para todos. Seguidme sin rechistar. Este de Barbicas me ha caído bien. Una cosa te voy a decir. Ayer
en Pamplona la día 40 años de aniversario y echan el cohete. ¿Cuántos años hacemos en el paloteo? ¡40! ¿Que no lo ha oído? ¡40! Ahí te lo dejo. Chicos, vámonos. Adiós, que nos vamos a publicidad. ¡Hala! Vamos, chicos. ¡Ay, cosa más bonita! ¡Ay, cosa buena! Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. A todos, aquí vengo a presentar la gala de los premios Oscar de una forma peculiar, pues en esta ceremonia premios vamos a entregar, pero no a gente de cine ni tampoco a La La Land. Comenzamos con deportes, primera categoría, para buscar la mejor instalación deportiva, y los nominados son el genial patidrónamo que tenemos en Griseras, en cuyo suelo de agujeros tropieza aunque no quieras. Dos, Campos de Santa Quiteria y sus grandes socavones, en los cuales si los pisas se producen las lesiones. Tres, Misión Imposible, las pistas que tiene el Nelson Mandela, que al no ser reglamentaria, no se compite en Tudela. Cuatro. El estadio es una ruina. Es el Ciudad de Tudela, pues las gradas se derrumban y no hay luz para el que juega. Odisea en el estadio fue a mí lo que me pasó cuando estaba en general y me dio un gran apretón para poder ir al baño. Todo el campo hay que cruzar. Y yo haciéndome de cuerpo, sin poderme aguantar. Ahora al fútbol ya no voy, después de lo de aquel día. Vaya mal que lo pasé. Pensaba que me moría. Y por último, el polideportivo, también llamado Caldera, cuyo estado es lamentable y además ¡tiene goteras! Jugando bajo la lluvia, lo podríamos llamar. Pues cada vez que hay tormenta, con paraguas hay que estar. Yo no sé de todos ellos cuál merece el galardón. Si la paridera mía está en mejor situación. Situaciones de película es lo que ahora nos toca. Pues lo que pasa en Tudela es pamear y no echar gota. En el parking las cubiertas, 40 agujeros tenéis. Parecida a la película 50 sombras de Grey. Y además en las piscinas, de fríos quejaréis. Pesadilla en las cubiertas, pulmonía cogeréis. Otra peli en estas fiestas podréis ver con gran salero, pero ahora es titulada El silencio de los fiesteros. Y es que con la política llevada desde festejos va a conseguir que la gente no se quede en Santana. La famosa Dirty Warring es otra nominación, pues por la calle te encuentras tirado hasta algún colchón. Tanta mierda por el suelo se nos vaya de las manos, le hace falta más civismo a todos los tudelanos.
No temas a la oscuridad. Última nominación. Pues por la noche, en las claras, puedes darte un tropezón. El recorte de Navidad de Sin Iluminación no se ha destinado a esto. ¡Menuda desilusión! Mira, que por mi padre el tema del cine dominó, pero para dar solo un premio yo lo veo muy reñido. La siguiente sección es la mejor fotografía y así honramos a esta gente que demuestra su valía, como el hijo de la Carmen o el gran Jesús Marquina, Blanca Aldanondo no falla, Cafareles y Randillas. De la voz de la Ribera, no me puedo yo olvidar, Toño, Arilla, Pérez Díaz, del barrio y Cara Susán. Siempre con cámara en mano, por la calle los veréis. Y antes de echar la foto, ya está en Facebook o en papel. Para ello yo les pido una sala de ovación. A ver si se hacen un selfie para plasmar la situación. Mejor banda sonora son los últimos premiados por llevar por sus melodías por Navarra y muchos lados. Un gigante viene a verme para hacerle bailar. Cuatro bodas y una Orescu siempre están para tocar. Y también bailando con bobos, famoso en el Ochagavía, Jota, Era y Revoltosa, nunca ellos fallarían. Y también 40 años dando hasta en este sentido, tan querido y venerado por todos nuestros vecinos. Los gaiteros de Tudela, fuerte aplauso os merecéis. Y no os doy la estatuilla, pues tres Óscar ya tenéis. Y aquí terminan los Óscar del Paloteado de San Juan. Ya haremos otra edición si os seguís portando igual. Semana Santa, un chisme os voy a contar para reírnos un rato y aprovechar este impas. En la procesión del viernes, Jesús fue con cruz a cuestas y de protección civil le seguían de muy cerca. En mitad del recorrido, el Cristo al suelo cayó y es que lo hizo tan bien que la gente se asustó. Así que un miembro del cuerpo fue corriendo a levantarlo, hasta que un cofrade dijo que es que estaba actuando. Y también le advirtió que no le auxiliara más, porque al suelo otras dos veces aún se iba a tirar. Fuerte aplauso yo les pido para Protección Civil, que ni al mismísimo Cristo querían dejar morir. ¿Y vosotros? ¡Quietos ahí! Pues aquel que me va un dedo a las oscuras mazmorras, ¡seguro que me lo llevo! ¡Y tú apártate, mayoral, que la fiesta va a acabar! ¡La cabeza del Bautista, Lucifer, va a hacer cenar! ¡Esta ridícula estatua en tristes ha de quedar! ¡Y vuestros pies, tudanos, con gotas de pisar! ¡San Juan, Santa Ana bendita, apártate aquí a esta fiera! ¡Mandad un auxilio presto o se termina la fiesta! ¡Aleluya!
Satanás. Aquí no cercenas nada, ni al Bautista tocarás, ni al mayoral, ni a los mozos, ni al pueblo vas a engañar. Tú harás aquí lo que manden los ángeles del Señor, que del cielo descendido, para aplacar tu furor. ¡Se hundan los cielos, malditos! ¡A mí, la hueste infernal, que este pequeño gusano me viene a desafiar! Yo, gusano, nunca he sido. Soy un ángel del Señor que a vencerte aquí he venido. ¡Cállate, engendro emplumado, fantasma de carnaval! Porque con alas y todo, yo te voy a devorar. ¿En nombre de quién te atreves tú a cruzarte mi camino? ¡Si simplemente un chaplo hasta el infierno te mío! ¡Ahí es donde vas a ir tú! ¡Infame, bestia infernal, que en nombre del dios del cielo te vengo a desafiar! ¡Y tu insolente soberbia con mi espada castigar! ¡Otra dios! ¡Se hundan los cielos! ¡Con todo se de poder! ¡Todavía no ha nacido quien derrota a Lucifer! ¡Cállate ya, Satanás! ¡Basta de fanfarronadas! ¡Que a nadie vas a engañar con tus fingidas palabras! ¡Vete a buscar a otra parte, esclavos y servidores! ¡Que este pueblo de Tudela conoce tus intenciones! ¡Que las conoce! ¡Seguidme todos! ¡Que si quieres, avechucho! ¡Voy a derribar la iglesia! ¡Puedes intentar tu empresa! ¡Los curas, despacharlos! ¡Atrévete tú a tocarlos! ¡Ese santo, ni verlo! ¡No te atreverás ni olerlo! ¡Esas andas! ¡Esta es la silla! ¡Mira, que hay mucha silla! ¡Tudelanos, venid conmigo al infierno! ¡Vete a tostarte los cuernos! ¡Ahora mismo, sal de aquí! Yo soy de Dios y no tiemblo. Al ver tu cornuda faz, menos temblará mi Dios, que es quien te castigará. Aquí las palabras sobran y la lucha de empezar. Defiéndete como puedas, que Luzbel te va a atacar. Y después que te deshaga, de tu Dios se va a burlar. Abatido y humillado. Sandra, vencido estoy a los dos pies. Como vencido caí el día que quise ser tan grande como era él. Yo confieso mi dolor, de Dios la potencia eterna. Abre infierno tu caverna y recibe a tu Señor. Continuar, que todo el pueblo vuelva a reír con ocurrencias sin par, que es la más sana alegría para apenas olvidar. Honrar a San Juan Bautista, tudelanos y foranos, el santo que está en el cielo os bendice con mi mano. Y yo me retiro ya, mi deber cumplido está, soy el ángel tutelar de esta querida ciudad. Y llamadme si en peligro algún tudelano está. Adiós, pueblo de Tudela, adiós, dignos forasteros, adiós, vecinos del barrio, adiós, adiós todo el pueblo. Nosotros continuemos, otras cosas nos esperan. Thank you.
Vamos a ver si por fin tenemos algo de paz, que con tantos ajetreos no podemos sosegar. Y la culpa no la tienes más que tú, revolvedor, porque es que en cuanto apareces, organizas el follón. Malicias, las tienes todas. Mentir, mientes el que más. Y sabes buscar mil mañas con tal de no trabajar. Mayoral, no sea tan malo y trate de comprender que como soy algo torpe, la pata suelo meter. ¿Qué más quisiera yo decirte? Siempre que acertar y dar el gusto. Pero con tan más lo intento, se lleva este más disgusto. Y es que siempre va lo suyo. Solo piensa en el dinero, en horarios, rendimientos. Estás hecho un negrero. Serás faltón y rebelde. Mi paciencia no da más. Mañana súbete al monte y no vuelvas a bajar. ¡Se te paga para eso! Si te veo gandulear con regalí de este palo, yo te voy a espabilar. ¡Más que honra para esta fiesta! ¡Qué dicha y felicidad! Pues se digna a visitarnos tan augusta autoridad. Gracias, señor mayoral. Pues en bicicleta vengo hoy aquí a compartir este festejo que me hace tan feliz. Soy alcalde de este pueblo y de este barrio sin par. Y por eso, buena gente, hoy os vengo a saludar. Sed, oh señor, bienvenido. Quedo sumiso a sus pies. Es un honor para todos que con nosotros esté. ¡Basta ya de colineo, pelotillero locuaz! Solo te falta besarle los pies a la autoridad. Hipócrita interesado, porque adulas al que manda y le pones luego a caldo en cuanto te da la espalda. No os dejéis embaucar por tantas palabras huecas con que tratan de ocultar sus chapuzas y torpezas. Y es que todos los que mandan tienen algo que esconder y yo me voy a encargar de descubrir el pastel. Me voy, pero volveré. Ya podéis estar seguros. Para libraros de mí, pasaréis los mirapuros. ¡Qué tipo tan despreciable! ¡Qué soez en el hablar! Este loco talambana nos acaba de insultar a usted, a mí, a todos. Se nos ha ofendido aquí. Y tentado estoy, señores, de castigar a este ruin. Mas mi clase y mi donaire no ha de poder tolerar que ahora pierda la cabeza porque... Debemos sobrellevar todos estos insabores con honor y dignidad. Cierto es. Cierto es, señor alcalde. Y ha de contar con mi apoyo. Debemos estar unidos para soportarlo todo. Y no solo al tarambana, demagogo y contumaz, sino también el descaro de este holgazán rabada. Pues buen palo y mano dura, que es la mejor medicina. Solo así nos quitaremos a esta gente de encima. No comprendes, pastorcillo, que velamos por tu bien. Confía en nosotros, tu obligación, y es ley. Que ya pensamos por ti, para ahorrarte las molestias. Tú solo tienes que seguir todas las órdenes nuestras. Seré lo torpe, ay, que quieran, pero me alcanzan los sesos para ver que ustedes dos, ay, solo son un par de frescos. ¡Basta ya! ¡Ya no me aguanto! ¡Basta ya! ¡Ya no me aguanto! ¡No se puede tolerar que con ruedas de molino nos quiera hacer comulgar! ¿Con qué permiso has venido hasta aquí? Descarada, ¿quién te autoriza a decir al alcalde estas palabras? No necesito permiso ni de usted autorización. Yo le canto las 40 a la madre que me parió. Ay, 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 bozasue, qué falta de educación. Ahora llamo al alguacil y vas a la corrección. ¿A la corrección a mí? A ver, ¿quién me mete mano? Que para meterme en cintura aún no ha nacido cristiano. Yo soy la Pepa, ¿se entera? Yo soy la voz popular. Y ni alcaldes ni ministros harán al pueblo callar. Siento al venir a este acto orgullo y satisfacción, porque este año se cumple su 40 edición. Por ello, aún más si cabe, es especial. Y a todos sus integrantes les quiero felicitar. De acuerdo, estoy con usted por una vez en la vida.
Por eso vengo hoy también, a celebrar esta cita. Quiero hacer aquí mención a todo el que ha participado en las 40 ediciones de Hacer Nuestro Paloteao. Esta obra es posible gracias a mucho trabajo y al esfuerzo de la gente que trabaja a destajo. Todo sin cobrar un duro, solo por amor al arte. Y hacer 40 ediciones tiene un mérito importante. Y aunque es un día especial, usted no se va a librar, pues como todos los años, hoy le vengo a criticar. Tengamos la fiesta en paz y hagamos una excepción. Váyase usted con Dios y que siga la función. Tranquilo, yo ahora me voy, pero ahí viene otra Pepa, que tiene mucho más genio para cantarle las 40. Hoy he venido a decirle cuatro cosas a la cara y ni la celebración le librarán de escucharlas. Usted prometió un cambio y para Tudela progreso. ¿Ha traído usted un cambio o ha traído un retroceso? ¿Cómo no sube José Lico? Aquí me traigo el papelico. En el nombre de las calles, un cambio sí que va a haber. A pesar de que esto a muchos no les caiga nada bien. Una ley de 2013 va a aprobar el ayuntamiento, la cual se votó en Pamplona por todo el Parlamento. El caso es que este cambio gran revuelo ha levantado y un conflicto de la nada en el barrio se ha creado. Me parece necesario cumplir la legislación, pero hay que tener paciencia, pues mucha gente es mayor. Si hay que cambiar el nombre, a la calle Robles Pintado, yo propongo que se llame Calle del Paloteado. Así honramos al lugar donde empezó nuestro lance, pues para muchos vecinos ha sido un sitio muy importante. Me voy, pero volveré. Ya podéis estar seguros. Para libraros de mí, pasaréis los milagros. Pepa, Pepa. Algo sí que ya ha cambiado. La comparsa de gigantes. De 4 han pasado a 6. Es un progreso importante. Esos gigantes se hicieron porque fue una donación y no sacamos un euro de nuestra recaudación. Yo, alcalde, solo puedo su iniciativa apoyar. Una oferta de cultura no es fácil de gestionar. Y qué mejor que con gigantes para estar siempre a la altura. En las fiestas patronales y también en las verduras. Ese dinero donado fue para un bien cultural. ¿Por qué no lo utilizaron para otra necesidad? Por ejemplo, para bibliotecas. Pues no andamos muy sobrados. La que tenemos es pequeña y con libros limitados. Yo creo que el fin debe ser votado. ¿Qué mejor que lo defina justamente el ciudadano? Bueno, me marcho porque otra vez me he cabreado al ver que no se arreglan los destrozos del pasado. La comparsa de Perrinche, la culpa de esto ha tenido. Al tener tantos gigantes, con su ejemplo se ha cundido. En el libro de los récords, Tudela podría andar. En tener tantos gigantes, no hay quien no pueda ganar. Trabajamos por Tudela y cosas van mejorando. Pero es cuestión de tiempo que las vayamos notando. Pues la herencia recibida es un lastre muy pesado y estamos en muchos temas con los pies y manos atados. No quiera escurrir el bulto ni echarle culpa a cualquiera. Apechugue los errores que cometen en Tudela. La ineficacia en limpieza cada día va a más y agujeros por las calles nunca dejan de asomar. Tudela, la de tus baches, la podríamos llamar. Pues cuando vas con el coche no los dejas de esquivar. Con los nuevos presupuestos, la limpieza avanzará y también habrá dinero para el asfalto arreglar. No me nombre presupuestos, pues no veo muy normal que necesiten dos plenos para poderlos aprobar.
me parece una chapuza y una falta de respeto. ¡Que surjan dudas legales! ¡Y más en estos momentos! No afectará ni un solo euro al cómputo tudelano. Nosotros no restamos el futuro al ciudadano. Con esto conseguiremos menos impuestos cobrados, pues de fondos europeos casi todos los sacamos. Y gracias a nuestro trabajo, la tasa en cultura ha bajado. Y hoy usar el Gastambide está casi regalado. Y otro ejemplo de que todo esto no ha sido fortuito es que usar centros cívicos ahora es todo gratuito. Ay, alcalde, sí que rompo una lanza en su favor. Todo lo que sea ahorrar es digno de admiración. El cristal puesto en el Keiles también quiero destacar, pues me parece una idea de lo más original. Además, conseguiremos atraer aún más turismo. No va a ser todo verduras, beber vino y comer pinchos. Lo del mirador que dicen me parece una guarrada. Pues si te asomas no ves más que ratas y meadas. ¿No es mejor el ensalzar algún otro monumento en vez de soñar nuestros propios excrementos? Para espantar a la rata, ya tengo la solución. Darles un picho de queso del mítico Barratón. Ya veo que solo saben los trapos sucios sacar de presupuestos participativos. No les oigo nada hablar. Una importante partida tenemos reservada, pues los accesos al barrio resultó la más votada. Y con ello conseguiremos esta zona mejorar para que accedan vecinos por la Torre Monreal. Y también el conservatorio va a estar todo pagado, pues el gobierno de Navarra no lo ha subvencionado. Pues si con este gobierno ustedes también se llevan, decirles que inviertan más en Tudela y la Ribera. Hagan ya el último tramo del canal de Navarra, pues aquí solo llega agua cuando viene una riada. Agua buena merecemos para regar nuestras verduras, pero no hay porque somos los navarros de segunda. Lo que sí que no nos falta en Tudela es el paro, pero arriba no hacen nada para poder evitarlo. Aun siendo la peor zona, los datos son positivos. En los últimos estudios el paro se ha reducido y las empresas, como siempre, unas vienen y otras van. Con nuestros cambios fiscales eso hay que mejorar. Dicen que ya está aquí, con tanta gente en el paro. Dudo que sea así. Los trabajos que se crean son demasiado precarios, con sueldos tan mal pagados como los de los becarios. Pero muchos empresarios ganan euros a millones y no mejoran los sueldos ni realizan inversiones. Siguen cerrando empresas por aquí en la Ribera y la gente a trabajar tiene que marcharse fuera. Si queréis tener empleo, a Pamplona hemos de ir. Y para no llegar tarde, por la autopista subir. Pero ya no va a ser gratis, como algún día os prometieron. Además, igual la sube. Menudo golos metieron. Me voy, pero volveré. Ya podéis estar seguros. Alumnados de mí, pasaré los mil apuros. Y no solo aquí nos quedamos. Las obras de la capital, sino que igual de Guipúzcoa su basura nos traerán. Pienso que en este tema falta mucha información. Hay que explicar bien al pueblo y hacer una votación. La basura de Guipúzcoa aquí nos quieren traer, pero esa mierda aquí no la queremos ni ver. Traer tantas toneladas no la veo muy común. Además, tiene su riesgo referente a la salud. En eso estoy de acuerdo. Pero nosotros votamos que no. Y no solo nosotros tomamos la decisión. Además a la basura se le hará un pretratamiento para llevarla a otros sitios. Nada de enterramientos. Pero si viene al final, mucho dinero traerá y algún puesto que otro de trabajo creará. Sí, ya. Empleo en basura. Y nunca más apropiado. Pero no es la solución que merece el ciudadano.
que se guarden sus desechos para compost general. Así saldrán muchas setas y no nos las robarán. Para largo va este asunto. Necesita soluciones. Ni en el concurso de carteles hay tantas alegaciones. Y es que no hay unas fiestas sin que haya algún problema. O no son originales, o hay quejas de otros temas. A este paso a otro año yo voy a participar y les diré a mis ovejas que me ayuden a pintar. Para evitar más problemas, el proceso se ha cambiado para que no nos ocurra lo de otros años pasados. Cambiando un poco de tema, yo quisiera ensalzar la labor del doctor Blasco, que es digna de admirar. Gracias a su esfuerzo, hecho en muchos sentidos, varios desfibriladores Tudela ha conseguido. Fuerte aplauso para él, que se oiga hasta en la China. Pues Tudela es con orgullo, hidrocambio protegida. Y ya, puestos a ensalzar, no me quisiera olvidar de la familia de Mauge y su empeño de destacar. Pues tras perder a su hija, hacen una donación para que el cáncer de páncreas tenga por fin solución. Esta familia merece respeto y admiración, pues cualquiera no realiza semejante inversión. Y me estoy emocionando. En el área de salud se invertirá en tecnología para aumentar las opciones que tiene el Reina Sofía. Y también otro cambio traemos para Tudela, pues en menos de 2 días se operarán las caderas. Yo no me fío de nadie. Todo es pura fantasía, ya que luego incumplen todo y nos mienten todos los días. No votéis a quien recorta sanidad o educación, pues son derechos básicos de toda la población. Criticar menos en Facebook, eso sí que ayudaría. Y votar en consecuencia, sin nada de hipocresía. Por no hablar de los medios, de la comunicación. Manipulan a su antojo y no informan con tesón. En España, si te ríes por Twitter de un falangista, Vas más rápido a la cárcel que un corrupto congresista. Pero en cambio, si regentas un bar con cuadros franquistas, te dedican una calle como a un reputado artista. Me voy, pero volveré. Ya podéis estar seguros. Para libraros de mí, pasaré 2000 apuros. En nuestras bases destaca la transparencia acordada. Colaborar con los jueces y el que la hace, la paga. Por ello, hemos optado por la regeneración, para evitar los sonados abusos y corrupción. ¿Regeneración, dice usted? Pues ahí sí que se ha colado, porque si no están los mismos, es porque hay encarcelados. La justicia nunca actúa con igualdad para todos. El ejemplo está en Blesa, se lo pasa por el forro. O imputados de la Gürtel, no lo veo muy normal que coincidan con la boda de la hija de Aznar. O lo de Bárbara Rey, que su silencio compraron y un nuevo lío de faldas del monarca se ocultaron. Para regeneración, la del Grupo Socialista, pues se cargaron a Sánchez borrándolo de su lista. Se abstuvieron para darle el gobierno al PP, pues terceras elecciones no iban a estar nada bien. Dañino para el país fue la excusa que pusieron, ya que a los españoles no iría bien el revuelo. ¿Y si votara otra vez? Tan dañino es que sería, ni en las cajas de tabaco, ni tan siquiera saldría. Yo es que no entiendo nada. Mejor 3 veces votar que dejar que unos corruptos nos vuelvan a gobernar. Ya estoy harto de escuchar tan sarta de desatinos. Así que me vuelvo al despacho para estar allí tranquilo. Ante todo, tener paciencia. Y sobre todo, confiar. Que algún año, que algún día lo que sea sonará. Y con esto me despido del público aquí presente. Con gran afecto saluda vuestro alcalde, presidente. Pues yo también me voy a...
Es que el diablo me tiente, pues he sacado los pies fríos y la cabeza caliente. Pero no me he de callar y he de seguir protestando. Adiós, os dice la Pepa. Ya nos veremos otro año. Adiós, Pepica, preciosa. Que mucho te quiero yo. Que cuando estemos a solas ya haremos algo los dos. Ah, ya, Rabadán, ya basta. Y deja a la moza en paz, que ya se nos ha hecho tarde y tenemos que acabar. ¡Apa, Pepica! Pero otro año volveré, aforraos la banana, y no penséis que al marcharme, aunque ya no me veáis, os habréis librado de mí, porque equivocados estáis. Pues seguiré fisgoneando y enterándome de todo, que para leer las conciencias ya me las pinto yo solo. Adiós, pueblo de Tudela, recordad bien mis consejos y no dejéis de seguirlos si queréis llegar a viejos. Y antes de marcharme quiero saludaros a los dos, a todos mis compañeros y a mi glorioso patrón. Aquí me están entrando sudores, sin comer y sin beber. La tristeza me se come. Anda, tira, zancarrón, y cuida con el morapio.
No, o sea que te digo nada, si no vas a hacer ni caso. Quede con Dios, mayoral. Con Dios queden los presentes. Que este humilde Rabadán tiene negocios urgentes. Como ya llega el final y somos gente cumplida, estad todos bien atentos, que ahora va la despedida. El grupo de danzantes, Mayoral y Rabadán, Tarambana, Ángel, Diablo, con el alcalde y la Pepa, las gracias os quieren dar. Oye, que aún quedan versos, que aún quedan versos. Esperad un poco, hombre. No me dejéis solo aquí. Vuestra presencia hoy aquí, de verdad agradecemos y prometemos seguir adelante nuestro empeño. Pues gracias a vuestro apoyo, el paroteo seguirá y será el mayor orgullo de toda nuestra ciudad. Quiera Dios que el próximo año nos volvamos a encontrar para celebrar de nuevo el paroteo de San Juan. ¡Viva San Juan Bautista! ¡Viva!